cortarles bien, ¿eh? A mí no. Ya, ya, ya. ¿Por qué no recogen antes los conos y así es más rápido todo? Segundón. Primero para fuego, maldito.
Enseñad la medalla, sí. A la cámara. Espera, la chica del Juego Limpio, un momento. Aquí hemos visto los iconos que pone lo de 7 años, lo de 7 años, lo de tal. Pero, ¿desde dónde has tirado? ¿Desde dónde has tirado? Desde la puta línea de verdad. Falta el icono de Marsonante. Y ahora el premio para el que más se ha esforzado, que yo sinceramente no lo digo solo así en la vida, es Jara Mortal. Voy a comentar yo una cosa del juego, mirad. El juego tenía su idea, lo primero. Este juego es el pasillo del infierno. O sea, le habéis puesto fortaleza, pero es que de esto ya hay varios del pasillo del infierno, yo no sé qué del infierno, el cañón de yo no sé qué. Buscarlo. ¿Vale? Tenía pocas modificaciones. Algunas está bien, lo del marcador y lo de los conos, pero yo hubiese buscado al principio algunas cosas como que en función de algo que hubiesen hecho antes, buscar que tuviesen más conos, menos conos para poder coger y cosas así. ¿Sabes? Para que fuese más complejo, porque si no es pasillo del infierno en el que habéis puesto unos cuantos conos, poquillos más. ¿Vale? Es que no nos ha dado tiempo, es que cuando hemos empezado y 20, hemos empezado muy tarde. Pero si no es que eso, si es lo que tengáis planificado. No es que empecéis y 20, es lo que tengáis planificado. Que esto en 3 minutos, el juego es rápido, hace boom, boom. La cuestión es planificarlo previamente, no es que de pronto diga, se te ocurre algo. Es eso lo que voy. Y no lleves silbato de metal que te rompe los dientes. Plástico. ¿Es de plástico? Vale. Pues nada, hasta el próximo día.